Comayagua es uno de los sitios donde se encuentran minas de plata y oro en el siglo XVI, ¿verdad? Y es donde se empiezan a organizar precisamente porque se ha encontrado que hay mucha riqueza en términos de metales preciosos, pero también hay mucha riqueza productiva. El capitán Alonso de Cáceres encuentra en su expedición en Honduras e Higüeras un valle con buen clima y bañado por acaudalados ríos que aseguraban abundantes frutos en su tierra. Este valle estaba equidistante entre los dos océanos del norte y del sur, y en medio de las ciudades importantes de la región, Santiago de los Caballeros de Guatemala y de León, Nicaragua. Así que por orden del adelantado de Yucatán, don Francisco de Montejo fundó allí la villa de Santa María de Comayagua en nombre del rey de España Carlos I y de Santa María de Concepción. Claro, esa villa estaba rodeada de población indígena. Entonces incendian esas primeras casas de paja que fundó Alonso de Cáceres. Y por eso es que un año después Alonso de Cáceres viene a fundar nuevamente, ya cuando logran conquistar y dominar a la población del valle, entonces ya fundan nuevamente y tratan. Y envié el socorro que pude a Alonso de Cáceres, capitán que había enviado a un valle que se dice de Comayagua, a pacificar y sosegar aquellas provincias. Y con el socorro que le envié, plugo a nuestro Señor que en breve tiempo se pacificó y sosegó, y en nombre de la Virgen María se pobló una villa que se puso por nombre Santa María de Comayagua. Y el capitán me vino a dar cuenta de todo lo sucedido. Carta enviada por Montejo el 1 de junio de 1539 a la Católica Majestad de Carlos V. La villa de Santa María, por escritos legales, fue nombrada como la Nueva Valladolid de Comayagua en el año de 1543 y se le dio el título de ciudad con derecho a usar su propio escudo en 1557. Hay que fundar conventos, hay que fundar iglesias para cristianizar a la población, y ese es el origen de todas esas iglesitas que usted va a encontrar a lo largo de la ciudad. ¿Por qué? Porque antiguamente eran barrios de indios. Y la cristianización es precisamente ese proceso de dominación mediante el cual la población indígena va a ser sometida, pero además va a someterse voluntariamente, en el sentido de que si logran hacerles creer en ese nuevo Dios que les están predicando, indudablemente que van a obedecer la situación económica y sociales en que se encuentran sin tener mayor protesta. La primera iglesia que tuvo la villa se construyó en el lugar que ocupaba la ermita, donde se pronunció la primera misa en el momento de su fundación. Alrededor de 1550 se construyó en ese mismo lugar una iglesia primitiva que era llamada la iglesia parroquial de la Villa de la Concepción del Valle de Comayagua. Hoy, la iglesia La Merced. Las primeras edificaciones son de cuatro postes de bahareque y de paja. Inicialmente, toda iglesia así nace. Después se le van cambiando estos materiales de construcción por otros más perecederos. Para 1598 más o menos ya hay una cédula que dice que deben de ser ya con materiales fuertes, ¿verdad? Especialmente piedras si es posible. Y hasta años posteriores que viene Fray Gaspar de Quintanilla como obispo de Comayagua, según algunos historiadores, es él el que edifica la iglesia de la Merced tal y como la conocemos actualmente. Esta iglesia centralizaba importantes decisiones para las órdenes católicas, y por haber empezado a ejercer el obispado en ella Fray Jerónimo de Corella, algunos la reconocen como la primera catedral de Honduras. Claro, el obispo daba misas en el inicio de la construcción de su iglesia, en la iglesia de la Merced y en otra iglesia que desapareció de Comayagua, que se llamaba la iglesia de Nuestro Señor de los Reyes. Pero eso no quiere decir que haya tenido la categoría de catedral, porque catedral es una cosa que solo el Papa puede dar a una iglesia cuando tiene un obispo consagrado para esa iglesia. La catedral
es el lugar donde reside la autoridad que ostenta el cargo. Si nosotros nos ceñimos a la definición estricta del término, cualquier lugar, sea una choza improvisada, como sea un hermoso edificio como el que se tiene hoy día en Comayagua, fue catedral. Aparentemente no era consagrada, no había una bula papal, pero el hecho de que hubiera un obispo y el hecho de que en ese sitio se estuviera realizando todas las labores de una catedral, la convierte en realidad en la primera catedral que tiene este país. La lápida en relieve de Fray Gaspar de Quintanilla, que se encuentra dentro de la iglesia, aún se pueden ver en nuestros días. Asimismo, su escudo de armas en relieve, grabado en una de sus paredes. Mucha de la decoración original de la iglesia colonial fue perdida a través de los años. Con la mudanza del obispado a la nueva catedral, la Merced también perdió parte de sus retablos, imágenes y pinturas coloniales. Y más adelante, su reloj también fue trasladado a la nueva torre. El reloj lo que tiene de particular, en realidad, es el hecho de que tiene una maquinaria fabulosa, ¿verdad? Hace unos años, ahí por 1999, estuvo por acá en Honduras un relojero suizo para hacer una revisión de los relojes más importantes que habían en América. Uno de los más impresionantes para él fue el que vio en Comayagua, precisamente por la exactitud de la máquina, por la precisión de la máquina. Se cree, pues, que ese reloj le tocó al duque de Cocentaina, y que el duque de Cocentaina tuvo un hijo que se llamaba Fray Jerónimo de Corella, que fue nombrado obispo de Comayagua, y que entonces el duque le dijo a su hijo: te regalo mi reloj árabe de la Alhambra para que lo pongas en tu catedral cuando la construya. Pero, como le digo, esa es la leyenda oral. Ahora, la leyenda escrita es la de Merlo, donde dice que el obispo Corella trajo un reloj de España, no dice de qué año, y que lo tenía en una torre de madera, en la plaza, mientras él construía una torre de cantería, que fue la torre que hoy tiene la catedral, en 1665. Enfrente de la iglesia está la Plaza de Armas. Allí se construyó una columna llamada de la Constitución, por la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, llamada también la Columna de Fernando VII, y que erróneamente la gente la conoce como la Picota. Bueno, ese es un error de interpretación, porque probablemente en 1500, cuando se funda la Vía de la Concepción, se construyó una picota. Ustedes saben lo que es una picota: es una rampa de madera con un árbol, donde hay un lazo donde ahorca a la persona, que se le hace una rampa para que cuelgue. Eso en nada se puede parecer con el obelisco que hoy existe. Entonces se le exponía a la vergüenza pública, pero no era tanto la vergüenza entendida como lo entenderíamos un miembro de la misma de la alta sociedad en Comayagua de la época, o un miembro de la población blanca de Comayagua de la época, sino más bien ejemplarizante respecto al resto de la población indígena. Pero para esa fecha ya las Cortes de España, ¿verdad?, ya están quitando los azotes y los grillos, ¿verdad? Ya de ahí para después de la independencia, los castigos que se dan es obras comunitarias. Pero la campana más antigua encontrada en Comayagua no se encuentra precisamente en la iglesia de la Merced, sino más bien en la de San Francisco, que data de 1485, 7 años antes de la colonización de América. Su nombre es la Antoniana. Cuenta la tradición oral que anteriormente esta iglesia perteneció a la Orden de los Antoninos, y por eso a un costado se pueden ver dos nichos: el principal, que es el de San Antonio, y a su lado uno más pequeño, colocado después, que es el de San Francisco. Esta iglesia fue construida alrededor de 1560.
todas sus imágenes y retablos están decoradas con un estilo barroco. La pintura de la decoración que simulan las telas del vestuario de los santos figuran estampados poco vistos con tanta precisión en el resto de las iglesias. La imagen más bella es la del Nazareno del siglo XVIII, que tiene una mirada impresionante, muy dulce. Hay una leyenda que cuenta que el Nazareno le robaron sus ojos y que al saberlo, una monja ofrendó los suyos con mucho amor al santo. Y que por eso, su mirada es tan real y conmovedora. Comayagua tiene esa importancia, ese valor histórico en cuanto a las tradiciones. Por ser una de las principales ciudades, por ser una ciudad donde estuvo todo el poder de la época colonial y republicana, pues tiene mucha historia, mucha tradición, que inclusive fueron infundadas de alguna manera por los colonizadores. Las iglesias tienen sus propias historias, y la que recuerdo en este momento es algo de la iglesia San Francisco, que también es una de las antiguas, en donde aparentemente ahí sucedían casos misteriosos sobre una cruz que existía. Empotrada en una de sus paredes yace la famosa Cruz de San Francisco, que se encontraba plantada en el panteón del convento anexo a la iglesia y que, según cuenta la leyenda, todos los días viernes una extraña nube la envolvía. Según dice la tradición oral, del río Chiquito, a poca distancia detrás del convento, se levantaba una extraña nube en forma de fantasma y que a través de su movimiento lento llegaba hasta la cruz donde se posaba, transformándose en la silueta de una persona. Fue un cura misionero, Fray Esteban Verdelete, quien después de estar con la extraña aparición 12 horas continuas, pudo absolver su alma en pena. Y entonces esta regresó por el camino de donde vino, desapareciendo para siempre. Esto sucedió alrededor de 1610. Lo más probable es que se haya instalado un cierto miedo entre la población, porque al empezar a expandirse la ciudad, el cementerio había quedado ya muy céntrico. Y obviamente siempre el más allá, el mundo de los muertos, siempre ha sido objeto de muchas leyendas, de muchos miedos, ¿no? En que ya dejó tranquila la ciudad una vez que se practicó el exorcismo. Otra leyenda popular es la del origen de la iglesia de San Sebastián. Según nos cuenta la tradición oral, los monjes de la Merced hacían largas jornadas por la vega del río El Naranjal, donde tenían sus cultivos cerca de una loma. En 1563, de España enviaron una imagen de San Sebastián que llegó al puerto de Trujillo y luego fue trasladada a Comayagua en un cajón de madera. El burrito que cargaba el cajón con el santo al pasar por la loma ya no quiso moverse de allí, por lo que concluyeron los monjes que se trataba de una señal de que el santo manifestaba su deseo porque allí fuera venerado. Más adelante, en ese lugar, construyeron la iglesia de San Sebastián. En el cajón del santo venían los manuscritos del drama del martirio de San Sebastián, que da origen a la tradicional Danza de los Diablitos, celebrada el 5 y 6 de febrero. De esta imagen se empieza a celebrar un culto, del cual aparece una obra de teatro que es considerada la obra de teatro más antigua de Honduras, porque se viene representando desde hace 360 años, y que es la obra del martirio de San Sebastián,
que es conocida con varios nombres en realidad, porque también se habla de la lucha de moros contra cristianos y la lucha o del baile de los diablitos. La gente reconoce más a los diablos que al propio San Sebastián, porque la obra se presentaba en el atrio de la iglesia de San Sebastián, pero se presentaba una vez y terminaba, pero alrededor de esta presentación estaba también una feria que duraba una semana. El diablo lo que hace es llegar a las puertas de las casas y pedir la cuentecita. La cuentecita es un poco de dinero a cambio del cual ellos bailan. Yo pensaba de que los sacerdotes chamanes encontraron en esta manera una forma de continuar haciendo su función sacerdotal, porque al verlos uno mira que ellos, además de que están danzando, gritan, golpean el piso con el látigo, hacen miedo. La gente le gusta verlo, pero les tiene mucho miedo. Entonces pareciera que están espantando a algo. Entonces, pudiera ser que eso sea una especie de ceremonia en la cual antes quizás entraban a las casas y era una ceremonia como de limpieza de malos espíritus y malas vibraciones, ¿no? Y ahora, inconscientemente, nosotros seguimos pagando para que nos lo hagan, pero ya no sabemos por qué. Y ellos, inconscientemente, siguen haciendo una labor sacerdotal, pero ya tampoco saben. En la actualidad, esta iglesia tiene una de las mejores vistas, rodeada de jardines que embellecen su construcción colonial. Dentro de la iglesia de San Sebastián, encontramos lápidas de piedra de personas ilustres con inscripciones largas que se han ido borrando con el tiempo, como la del primer obispo hondureño, Dr. Hipólito Casiano Flores. Una lápida conmemorativa nos muestra el lugar donde fue sepultado el general José Trinidad Cabañas, paladín de la Unión de Centroamérica. En las iglesias existían diferencias de rango y existían diferencias raciales también, porque indudablemente que los señores principales ocupaban determinados puestos, que eran normalmente frente al altar. Y luego las otras personas que vivían en la comunidad tenían otro sitial, y la comunidad indígena y mulata, indudablemente que era el último eslabón en esa cadena, ocupaban el último lugar. Entonces normalmente no se acostumbraba que esas poblaciones fuesen a las mismas ceremonias religiosas que iba la clase alta, sino que ellos tenían sus ceremonias en sus pueblos. El indígena de América no estaba acostumbrado a interiores. Si ustedes ven todos los templos de los mayas, de los incas, de los aztecas, son al aire libre. Y entonces el indígena tenía temor de entrar, por ejemplo, al interior de una iglesia, ya como la construían los españoles, porque creían que les iban a caer encima. Entonces los frailes idearon dos de las grandes aportaciones que hay en la arquitectura de América, la arquitectura mundial, que es lo que se llama la ciudad hospital y la capilla abierta o capilla de indios. Al noroccidente de la ciudad encontramos la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. Es la única en Honduras que tiene restos de haber tenido una capilla abierta. La iglesia fue construida en 1640 como una parroquia de pardos, mulatos e indios. De ahí la elegancia que encarna una virgen morena en su retablo mayor. Atrás del altar mayor, encontramos los restos de otro altar. Ambos se comunicaban por medio de una abertura que permitía que al darle vuelta a la Virgen Morena pudiera ser vista desde la congregación que se encontraba en la capilla abierta en el patio atrás de la iglesia.
Esta abertura ha sido sellada por un muro, pero desde el exterior, en la parte posterior de la iglesia, aún podemos contemplar las bases de piedra. En esta iglesia encontramos la imagen de Santa Lucía, estofada en oro y plata, que perteneció a la iglesia de Santa Lucía en las cercanías de Comayagua y que fue destruida por su deterioro. Es una imagen antigua, posiblemente del siglo XV. También se encuentra el Señor de la Burrita, que es una imagen de tamaño natural y que posee una cantidad de gonces que le permite permanecer sentado sobre una burra que recorre la procesión todos los años del Domingo de Ramos por las calles de la ciudad. Y entonces en Semana Santa la gente se vuelve como actores de una gran obra de teatro que se representa en toda la ciudad. La tradición religiosa más fuerte que tenemos en Comayagua está relacionada con la Semana Santa. Pero de todas las iglesias de Comayagua, la que tiene la arquitectura más impresionante es desde luego la catedral. Su construcción se le acreditan a tres prelados desde 1685 hasta 1715. La catedral o las otras iglesias son obras de arte y tienen mucho arte, pintura, escultura. Aunque no se quiera ver con los ojos de la fe, pues se tiene que ver con los ojos de poder admirar una cosa que es bonita. En su fachada se pueden apreciar diversas figuras significativas: las palmas, que representan la tierra de América Latina; las uvas, representando a Europa; y los ángeles, que representan el mundo celestial. También hay 18 rosetones que simbolizan los 18 pueblos indígenas que tributaron para su construcción. Posee 8 nichos rodeados de pétalos estilizados, y en el centro yace la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad. Y en el remate aparece un Jesús con las manos extendidas en ropas pontificiales, bendiciendo la ciudad. Originalmente alrededor de la catedral se encontraban jardines. Ahora la adorna en su frente una hermosa plaza donde se figura su propia sombra en piedra. Su interior está compuesto por 4 altares: el del Rosario o de los canónigos, decorada con bajo relieve que nos narran los 3 misterios del Rosario: gozosos, dolorosos y gloriosos. La del Señor de Salamé o del Cristo crucificado, con cuadros del siglo XVII y XVIII. El retablo mayor, que posee en su centro una bella imagen de la Inmaculada Concepción, obra de Francisco de Ocampo. Y la del Sagrario, que alberga a la Virgen Inmaculada en el retablo que, según se dice, perteneció a la primera iglesia en Comayagua. En esta capilla también podemos observar la última lámpara colonial que tuvo la primera catedral, y en su bóveda observamos una decoración que revela un minucioso encaje. La historia nos dice que Su Santidad el Papa Pío IX agregó y admitió la Santa Iglesia Catedral de Comayagua con los mismos privilegios espirituales de la Basílica de Letrán, para que las indulgencias fueran concedidas como si estuvieran en la misma basílica. 31 de enero de 1871. Mucha gente vivió para construir estas iglesias o esta ciudad, y pasó mucho tiempo realizando imágenes, pinturas, y es necesario que nosotros las cuidemos. Y la única manera de poder hacer esto es conociéndolas. Yo pasé 20 años de mi vida pasando frente a la catedral
y solamente la vi, jamás la observé. Hasta que un día me senté y empecé a leer un texto que me iba relatando qué significa cada cosa que está en la catedral, en la fachada de la catedral, en el interior de la catedral. Y en ese momento fue cuando realmente yo pude tomarle afecto y sentir que eso era algo importante en mi vida. Hay muchas historias que enaltecen la catedral, como la visita de los padres capuchinos, quienes, admirados por su belleza, recorrían sus pasillos una y otra vez, descubriendo sus secretos. Estas ocho campanas tienen su nombre: la esquila o volteadora, la purísima, la chiquita, la de las ánimas, la de San Emigdio, la del Sagrario, la del Santísimo y la de la Virgen del Rosario, que se utiliza para convocar al cura. La sencilla maquinaria del reloj solo tiene 8 ruedas de acero fino y forjadas a martillo. Está conectada a una de las campanas que toca al dar las horas, medias horas y los cuartos de hora. El Cristo crucificado de color de ébano es de tamaño natural y fue legado por el clérigo Hipólito Casiano Flores, quien se cree que murió envenenado por su cocinero francés. Según cuenta la leyenda, al morir dijo su última voluntad: "Dejo a mi Santa Iglesia Catedral el Cristo milagroso de la Sala Mía", frase que dicen se convirtió en Salamé. En ese pueblo que se llama Salamé, veneran a esa imagen que es Andrés de Ocampo, la copia, y el gran mérito que tiene, ya hablando desde el punto de vista artístico, es porque en esa estatua trabajaron 3 grandes artistas de Sevilla. Andrés de Ocampo, que lo esculpe en blanco, como se llamaba, o sea, la madera, y muere. Entonces el rey ordena a que se contrate a un pintor para que le dé el encarnamiento de color moreno, el gran pintor. Y por último, el manto de castidad, que lleva lámina de oro, contratan a otro artista para que dore el manto de castidad. Entonces son 3 artistas de lo más notable que había en Sevilla en la época del 1520 que esculpen esa imagen. Mi profesor de Sevilla me decía que si ese Cristo de Salamé estuviera en cualquier población de España, sería motivo de peregrinación de artistas de todas partes del mundo a fotografiarlo, a estudiarlo, porque es una obra perfecta la que esculpió el Andrés de Ocampo. Se dice que en otra época existían túneles que comunicaban a las iglesias entre sí. Ahora se piensa que la puerta del subterráneo, que se encuentra en el altar mayor, más bien conducía a un compartimiento donde se guardaban los tesoros de la catedral. Este órgano fue traído desde Londres, mandado a fabricar por Monseñor Juan Félix de Jesús Cepeda y Cepeda, como una ofrenda de amor después de haber escuchado al hermoso coro que tenía la iglesia catedral en ese entonces.
Lamentablemente, Monseñor Cepeda murió antes de que el órgano llegara a Comayagua en 1887. El bello órgano duró menos de un siglo en función. Comayagua es sin duda una de las ciudades más ricas en tradición, historia colonial y cultura religiosa digna de admirar en América Latina. La importancia que tiene Comayagua, no solo desde el punto de vista histórico, sino que desde el punto de vista artístico y arquitectónico, es su antigüedad. Probablemente es poca de las ciudades de América que conserva arquitectura del siglo XVI. No es lo mismo un edificio reconstruido que un edificio auténtico. Tiene cosas únicas como el caso de la catedral o el museo, o los dos museos que tenemos, un museo de cultura lenca que es único en el mundo y un museo de arte religioso. La gente al venir a Comayagua se siente muy pero muy complacida porque de alguna manera se remonta a la historia colonial y republicana de Honduras. Cuando la gente se apropia de sus monumentos, en esa medida está garantizando la conservación ad eternum de estos monumentos. Pero sí, nuestro sueño es convertir a Comayagua en esa ciudad, diría yo, la capital de la cultura, la capital del arte, de la historia de nuestro país. Esto es un legado, es algo que nos han heredado y que tenemos toda la obligación del mundo de cuidarlo para las generaciones posteriores. Ya lo vimos nosotros, pero otros también tienen derecho a verlo y tenemos que cuidarlo. Comayagua, su arena fatigada, alza en la fe su mineral creyente y coloca su amor a tu occidente para que lo ilumine tu mirada. A contraluz de luna, pie tangente, guiño redondo y paz iluminada, te asumiera una vela desvelada que a la vela se hiciera de repente. De tu muro a la fe, sibila orante, de tu Cristo al amor alucinante, río Mecano para tu sonrisa, de agua bendita o campesina aurora, que en la Ave María se demora y que en la pena se catedraliza.